Platicamos con la licenciada Hortaliza Tarango, representante del INCICUR de nuestra región. Licenciada, reciben importante donativo por parte de la Fundación ADC. Así es, estamos muy contentos porque tenemos esta oportunidad de, para terminar de remodelar la parte de lo que son sanitarios. Hay una parte que todavía estamos debiendo porque eso no entraba en el proyecto que se tenía de remodelación por parte del gobierno del estado y municipio. Aquí tanto Amigos del Teatro como Consejo Ciudadano para la Cultura, ellos estuvieron buscando la manera de cómo hacer para que se remodelaran esos espacios. Y se consiguió este donativo gracias al ingeniero Luis Mario Dena, se consiguió este donativo que nos va a permitir pagar lo que debemos y remodelar lo que sería el baño de tramoya, el baño de cabina y cambiar la parte de los mijitorios de aquí de uno de los sanitarios. Y creo que bueno, pues es una muy buena oportunidad y un buen apoyo por parte de la Fundación ADC. Licenciada, ¿de cuánto estamos hablando en el monto? Estamos hablando de cerca de 250 mil pesos. Eso es lo que nos van a dar. Este donativo lo hace ADC. Se hace una cuenta a nombre del Consejo Ciudadano y los cheques se van a estar realizando con firma de ADC y con firma del Consejo Ciudadano y solamente para pagar proveedores. O sea, nosotros recibimos un donativo, pero no recibimos un dinero, sino recibimos lo que sería todo lo necesario para remodelar. Licenciada, por otro lado, hemos estado viviendo una semana completamente cultural en el 6º Festival Internacional Chihuahua, sin embargo, todavía continúan los eventos para esta semana. Así es, tenemos este sábado que ojalá pudiera venir muchísima gente, todos han sido de mucha calidad, los que siguen también van a ser, son de música los dos que tenemos. El sábado es por las calles de la Juárez y es un grupo de mucha calidad, es un grupo de Juárez, y el del domingo es un grupo de Venezuela, es música y tradición de Venezuela. Licenciada, una oportunidad para tener el encuentro con la cultura, ¿cómo es el eslogan de este festival internacional? Así es, creo que es una oportunidad y que mucha gente sí la está aprovechando. Hay mucha que se le está perdiendo, pero ojalá que esto que estos eventos que falten los veamos más concurridos. Licenciada, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.